El teclado. Vale, os dejo con la mesa 4. Presenta a Mar. Cero. Todos tuyos. Yo muestro el teclado. Hola, bueno, yo soy Marcelo, maestra de música de primaria, y me ha tocado moderar esta pedazo de música. Aquí vamos, tengo ya amigos, compañeros, gente que acabo de conocer, pero que nos prometemos que aquí en adelante tenemos que investigar un poquito más en nuestro trabajo y en nuestras vidas. Vamos a empezar con el Rey León. Juan Antonio Rabajo Simón. John Félix. Maestro especialista de educación física y PT. Ha coordinado muchos proyectos educativos, yo creo que aquí ponen pocos, pero bueno. Un libro por la paz, Olimpilibro, Encuentrados por Extremadura, Coloreando la Sierra, y lo último que está más sonado y en Twitter da muchas vueltas, Estar Express, y siempre estrellado con la Diver Clase, pero con B. Carmen Camacho, ahí sentada la compañera. Ella es maestra especialista de música y licenciada en Historia y Ciencia de la Música. Ha coordinado también proyectos educativos, Utbot Cheirus, El Rey León y Frutti Tutti, ¿vale? Que luego por Twitter pasaremos los enlaces de los diferentes proyectos. Y actualmente está inmerso en Muy Sin Cantar, Muy Sin Cantar. Y Juan Antonio Domínguez, Juan, que me han dicho que diga Juan, por Juan, licenciado en Filología Inglesa y diplomado por Magisterio en Lengua Extranjera, graduado de primaria y también muchos proyectos. A quien pone un libro, contado por Extremadura, Coloreando la Sierra y ahora inmerso en Bellot Indies. Los tweets también los pasaremos para que vosotros veáis tanto su trabajo en el blog como su Twitter y podáis seguir. Así que sin más preámbulos, a continuar. Buenas tardes a todos. Como no podíamos traer a todos los niños para que pasáis un buen rato, lo que hemos hecho de alguna manera es traerlos a través de la pantalla y creo que vamos a pasar un rato más o menos divertido. Lo que sí me gustaría pediros es que estuvierais muy atentos porque son vídeos donde se van a dirigir estos chicos a vosotros. Tenéis que estar muy atentos porque os mandan a hacer alguna cosita, ¿vale? El Juan me ha dicho ya Carmen. Preferimos hacer esta ponencia desde abajo, porque esto es un proyecto de equipo y queremos que se vea reflejado desde minutos cero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el primer vídeo y comenzamos con nuestro objeto, ¿vale?
Bueno, pues yo no soy de música, Juan tampoco, Carmen sí. Y cuando decidimos hacer esto, este proyecto, lo primero que teníamos claro es que había que trabajar juntos. Pensamos que en cualquier proyecto que propongáis para hacer en vuestro colegio, si no es en equipo, es casi imposible. Juan y yo no somos de música, pero creemos que la música y la educación artística es fundamental para el desarrollo integral de todas las personas y los niños mucho más. Además, somos fieles creedores de que con la música creo que formamos a personas que son más sensibles y que incluso pueden ser más felices a lo largo de su vida. Por eso nos embarcamos en este proyecto y seguimos en ello, y creemos que la música debe tener mucha importancia en todas las áreas. Yo soy de educación física, pero impregna muchas de mis clases, ¿de acuerdo? Y Juan es de inglés y, bueno, le ocurre lo mismo. Ahora, cuando me falla la presentación, pues bueno, ponga el portero más fino y creo que calma. Hola, buenas tardes. Pues soy Juan. Y como habéis visto, lo que nosotros queremos es que hablen los verdaderos protagonistas del musical. Y por eso nos queremos extender mucho. Yo lo que quisiera es expresaros qué objetivos nos marcamos a la hora de hacer esto. Y el principal objetivo fue conectar con la creatividad de los chavales. Conectar con su universo creativo. Descubrirles que podían tener pues, una vena artística. Descubrirles que podían subirse a un escenario e interpretar un papel, que podían bailar, que podían cantar. Y sobre todo, despertar sus emociones. Y yo creo que lo conseguimos. Bueno, yo sí soy la maestra Carmen. Yo cuando llegué a este colegio me propusieron hacer el Rey León. Dije que sí, después ya lo pensé y dije, madre mía, lo que me dijo. Pero en realidad yo era la que más podía aportar. Yo iba a cumplir muchos objetivos relacionados con mi asignatura. Iba a trabajar ritmos, iba a trabajar dramatizaciones, técnica vocal. Pero si me tuviera que quedar con un objetivo cumplido, sería el trabajo tanto individual como colectivo que hice también. Y también me quedaría con haber trabajado con mis dos compañeros. De todas formas, yo creo que el musical tuvo algo mágico, porque había niños que en su día a día tenían multitud de problemas sociales, problemas conductuales, y sin embargo en el momento de subirse al escenario era como si todo desapareciera. Entonces yo me quedaría con todo. Quiero dar las gracias a toda la organización de UTEPER por habernos invitado hoy aquí. Yo como maestra de música me siento muy afortunada de poderos contar cómo fue nuestro proyecto del Rey León. Y quiero felicitaros y animaros a que sigáis realizando congresos de este tipo donde la música sea la verdadera protagonista y donde sigamos siendo una asignatura indispensable y transversal. Bien, pues yo voy a hablar ahora de la parte chunga, porque no todo fue maravilloso, ha dicho Scar. Pues, ¿qué contaros? Esto lo hicimos el último día de clase, como colofón del curso. Bueno, pues en abril nos empezó a entrar como ya la ansiedad y teníamos que ensayar prácticamente todos los días. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que teníamos que ensayar fuera del horario de clase
en el horario de clase, teníamos que decirle al compañero que teníamos que sacar de su clase a ciertos alumnos que tenían que ensayar, el compañero no nos ponía pega, pero la cara que se le quedaba el pobre, pues bueno, pero salía. Después, hay que ensayar por la tarde, pero por la tarde que yo tengo pádel, yo tengo baloncesto, yo tengo fútbol, yo tengo voleibol, todos tenían, de todo. Vamos, que si fuera por ellos no hubiéramos ensayado ningún día por la tarde. Pero, ¿qué fue lo que nos ayudó? Y nos ayuda muchísimo. Que los padres creyeron en nosotros, pero desde el principio, o sea, fueron todos a una con nosotros. Y la verdad es que nos ayudaron en muchísimas cosas, nos ayudaron con el vestuario, nos ayudaron con la escenografía, con un montón de cosas. Y se consiguió y ensayamos. Ahora, y esto lo cuento porque la verdad es que imaginaos un pabellón donde teníamos que ensayar 60 chavales que no se callaban, dos maestros para 60 chavales, acabamos con la cabeza loca, yo llegaba a casa y me acostaba y dije una vez y no más. Pero soy un poco más hombre del incidente y vamos a hacer otro. Bueno, me ha dicho Juan. Mira, pegamos el año pasado, la verdad, con muchos patacazos, muchos golpes. Y durante el verano estuvimos dándole vueltas él y yo. Carmen estaba con nosotros, pero ya no está con nosotros. Y ahora ha aparecido Mercedes, que está por ahí, que quiero que salude, por favor. Ella es nuestra compañera de música actual en el cole. Y le metimos la breva de que vamos a hacer otro musical. Y vamos a hacer un musical de año este verano. Pero decidimos hacerlo completamente distinto. Decidimos hacer una unidad didáctica integrada desde las áreas de lengua, de música, de educación física y de valores sociales. Hemos creado un proyecto donde vamos a evaluar estándares de aprendizaje, donde vamos a desarrollar, como estamos haciendo este año, todo el trabajo dentro del aula ordinaria. Lo que hicimos fue presentar este proyecto a todos los padres al principio del curso, les explicamos que iba a ser un proyecto evaluable, donde nosotros íbamos a comprobar todas las habilidades y todas las destrezas que estos niños iban a ir desarrollando durante el curso. Lo que queríamos es dar una importancia evaluativa, esto que le importa tanto a los padres ahora, ¿de acuerdo? Entonces, nos está funcionando mucho mejor. Ocurre que lo que hemos hecho es coordinar los tres horarios y siempre hay dos compañeros con los niños haciendo el ensayo y un compañero con los niños que en ese momento pues no tienen un papel o no tienen nada que hacer. ¿Esto qué nos ha hecho? Nos ha hecho organizarnos mucho mejor, nos ha hecho tener menos problemas con los niños a la hora de exigirles y de pedirles que vengan por la tarde. Y a estas alturas prácticamente podríamos casi hacer el musical. Y el año pasado a estas alturas estábamos, como ha dicho Juan, pues buscando horas y días donde no había. Os voy a poner ahora un vídeo donde hablan los padres de una mamá y un papá, que además es el alcalde del pueblo, porque es que el rey León Simba era el hijo del alcalde del pueblo. Esto es casualidad. ¿O tú no dijiste bravo? Vale. Es muy interesante que escuchemos a las familias, como ha dicho Juan, porque esto es imposible sin ellos. Es decir, la comunidad educativa tiene un papel fundamental si queréis hacer algo así de grande. Y eso solo se consigue enganchando. Y se consigue enganchando creyendo tú primero en ellos y tirando de las familias. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar, son un par de minutitos, pero creo que merece la pena. Porque estas son las voces importantes. La experiencia del musical de Rey León para nosotros ha sido inolvidable, algo que recordamos en casa muchísimo, muchísimo porque mi hijo fue una etapa en su vida de muchas emociones que nos lo transmitía a nosotros en casa, entonces lo vivíamos con tanta ilusión como él. Una experiencia maravillosa desde el área de música, que yo animo a todos los centros que sigan formando estas inolvidables experiencias, porque es algo que a los niños los hace crecer felices, y creo que es importantísimo. Creo que es importantísimo que los niños durante las épocas de su vida de estudio sean felices, es algo maravilloso. Por mi parte, me queda felicitar a estos grandes profesores que lucharon porque esto saliera tan bien, que fue algo divino, fue algo que a todos los familiares nos quedó entusiasmados, y felicitarlos
por supuesto, estos niños que lucharon tantísimo, que trabajaron tantísimo porque esto salió así. Enhorabuena. Si os tuviera que contar mi experiencia del musical de Rey León, lo resumiría en satisfacción y orgullo principalmente. Orgullo por los profesores y profesoras que pensaron en un proyecto que en principio parecía que irrealizable, y no solamente consiguieron realizarlo con éxito, sino que además consiguieron involucrar a los alumnos hasta el punto de disfrutar cada uno de los momentos que vivieron durante los ensayos y sobre todo durante el estreno. El estreno fue algo increíble, una experiencia que creo que no van a olvidar nunca. Y satisfecho por el trabajo bien hecho, por supuesto. Es algo que no vamos a olvidar y que recordarán como una experiencia única en la vida. Muy interesante que le demos voz a los familiares, porque ellos nos dan mucha fuerza. Ay, nada, ¿qué hubiera sido este trabajo sin nuestros padres, familias y colaboradores? Mufasa estaría orgulloso de todo lo que fuimos capaces de conseguir. Es que Simba, sin la comunidad educativa, en un trabajo, dentro de un colegio, todo es mucho más difícil. Somos afortunados de tener los padres que tenemos. ¡Ja! Familia, personal docente, colaboradores. Para eso ya estamos nosotras, para estropear que todo esto salga bien. O si no, que le pregunten a Mufasa o a este leoncito cómo trabajamos en el cementerio de elefantes. O somos dinosaurios educativos. Los dinosaurios nos hacen daño, y es verdad. La hiena representa mejor que nadie en un centro a toda esa gente que nos pone tanta trabas para hacer cosas de técnico. Este musical, el estreno, estoy así un poco editado porque como no va a funcionar la presentación, estoy aquí buscándolo, pero bueno, no pasa nada. Estaban ahí pasando fotos de ese día, lo hicimos, como ha dicho Juan, el último día de curso, y hicimos dos sesiones, una por la mañana para todos los alumnos del centro y una por la tarde para los familiares de los participantes, que eran más de 60 niños. La Casa de Cultura de nuestro pueblo, de Moraleja, tiene 150 localidades, y lo que queríamos es que todo el mundo disfrutara de la obra, de la representación, sentado, sin ocupar espacios por pasillos ni llenar aquello, ni masificarlo. Entonces nos vimos de una manera obligados a dar solo dos invitaciones a cada niño, lo cual nos dificultó muchas cosas de cara a familiares en la puerta a la hora de dejarles entrar o no. Niños que no participaron en el musical, lo que hicimos fue irles colocando en distintas zonas, por ejemplo, unos hicieron de porteros y fueron recogiendo las invitaciones. Otros estuvieron organizando las fotos en un fotocol gigante que hicimos, donde todos los niños se hicieron fotografías con sus familiares. Y otros tantos, igual que algunos maestros, estuvieron en la parte de atrás con el atrezo y con toda la organización. Había que cambiar muchísimos micros, había que cambiar muchísimas veces el escenario. Y no pudimos hacerlo más veces porque contratamos una empresa de imagen y sonido. Nos cobraron 600 euros por hacerlo y solo podíamos usarlo durante aquel día. Entonces nos fue muy complicado poder hacerlo todo en otro momento. El ayuntamiento quiso que lo hiciéramos de nuevo en las fiestas del pueblo, pero para entonces muchos niños estaban de vacaciones y faltaban, entonces no podíamos reestructurar la vida de muchos niños. Nos hubiera gustado poder hacerlo muchas más veces, y por eso quizás nos hemos metido en el barco nuevo y a Ani lo hemos enfocado de manera para que nos pueda disfrutar muchas más gente. Bueno, yo os quería expresar qué es lo que sentimos o qué recuerdos a mí me quedan de ese día. Y emoción, mucha emoción. Emoción porque yo creo que, y vamos a sacar pecho, logramos sacar de chavales que podríamos decir que estaban desahuciados cosas increíbles. O sea, me quedo con la cara de emoción de algún padre, lágrimas de verdad, que decía, pero ¿ese mi hijo? ¿Le ha sido capaz de hacer eso? Cosas como esa. Yo creo que, a pesar de las dificultades, de que nos costó bastante sacarlo adelante, creo que le hemos dado a estos chavales unas herramientas con las que se van a poder enfrentar cuando sean adultos. Yo creo que muchos han perdido el pánico escénico y, sobre todo, yo creo que nos tienen como amigos. Se fueron al instituto. Con estas cosas nos ganamos el respeto de ellos y el de los siguientes.
La gente de este año está encantada, se sabían ya el papel. Todo ha sido mucho más rodado. Y me quedo con eso, con las emociones. Fue todo intenso, bonito y, en fin. Y una experiencia inolvidable que vamos a volver a repetir buen año, seguro. Bueno, realmente si quieren verlo, lo pueden encontrar en el blog Coloreando la Sierra. Es un blog que se creó en base a un proyecto educativo del centro que se formó porque en el norte de Extremadura, concretamente en Sierra de Gata. ¿Sabéis una cosa, educadores? Al final, la vida. Concretamente en la Sierra de Gata se produjo un incendio que calcinó más de 10.000 hectáreas, que afectó a varios pueblos. Entonces creamos el blog Coloreando la Sierra y dentro de ese blog es donde pueden encontrar todo lo relativo al Rey León. Pueden encontrar un vídeo de aproximadamente una hora, pueden encontrar fotografías como las que han ido pasando y pueden encontrar también nuestras direcciones por si a alguno de vosotros le interesa hacerlo en su centro, que pueda contactar, le podamos pasar todo y os animo a que lo hagáis. Además también está a puntito de subirse el nuevo musical y nada, os animo a que lo hagáis. ¿Sabéis una cosa, educadores? Al final, la vida se trata de que ningún problema deba hacerte sufrir. ¿Qué dices, curva? Lo más importante es saber decir a una matada. Es decir, a una persona que esté a vuestro lado. Elegid a una persona que esté a vuestro lado. Vamos, no seáis vergonzosos. Elegidla y miraros a los ojos. Ahora, decid. Hakuna Matata. Ya, que os enamoráis. Pues claro, digo, esta gente de música. Adelante. Hakuna Matata. Un musical entre adolescentes de Margarita y de Rafael. Margarita es profesora del instituto y es María Molinés aquí de Segovia, que tiene que estar aquí cerquita, a tiro de una piedra, y experta universitaria en animación a la lectura. Y ha realizado una investigación sobre los beneficios extramusicales de la educación musical. Y Raquel es profesora superior de piano y de secundaria del mismo instituto. Ambas son compañeras del mismo instituto y son parte del equipo del Premio Nacional de Buenas Prácticas en el impulso de la mejora de la convivencia del 2010. Un aplauso para ella. Bueno, buenas tardes. Antes de que empecemos, lo primero que quiero decir en nombre de las dos es que este proyecto que vamos a presentar para nosotras supone una gran diversión. Nosotras lo pasamos muy bien, no importa que trabajemos muchísimo, que lo hacemos, pero para nosotras es un aliciente. Es el quinto año que hacemos un musical y creemos que también los alumnos se divierten mucho y lo pasan bien a pesar de que trabajan mucho. Y antes de empezar, ya explicando un poco qué es lo que hacemos, queríamos dejar constancia de este hecho que para nosotras es fundamental. Bueno, buenas tardes por estar aquí con todos nosotros y por compartir estas experiencias que os vamos a contar. Nuestra historia con los musicales comenzó ya en el año 2013,
dentro de nuestra asignatura de música, en el que nos planteábamos cómo hacer de nuestra asignatura, con la que también nos lo pasamos tanto, que queremos una referencia, que fuera una referencia en nuestro centro. Cómo poner en valor la asignatura de música en un centro grandísimo de 5 líneas de educación secundaria. Nosotros trabajamos en musical con alumnos de cuarto de la ESO, que tienen 15, 16 años, y ya no cogen tanto física y química, cogen más música que otra cosa. Entonces tenemos tres grupos completos de música que nuestros alumnos eligen en optativas, pues la música lo hemos conseguido que sea un referente en nuestro centro y en valor. ¿Y cómo lo hicimos? Pues pensando en ellos, en los intereses de los propios alumnos. Nosotros el currículum lo adaptamos para hacer las unidades didácticas y todo el trabajo a partir de las grandes preguntas, de los grandes temas que ellos planteaban. Sabemos que hoy en día el currículum está muy cuestionado y que grandes corrientes pedagógicas actuales pues están trabajando y reflexionando sobre esta cuestión. David Perkins, en su último libro, Educar en un mundo cambiante, propone que toda acción educativa tiene que partir desde los grandes temas de interés de los alumnos. Y eso es lo que hicimos, pues ver qué es lo que era actual para ellos, qué es lo que les emocionaba, qué les gustaba y a partir de ellos trabajar. Entonces, este proyecto conseguimos que los alumnos fueran protagonistas en todo momento, tanto del resultado final como de todo el proceso de elaboración y el proceso de aprendizaje. Y fue un reto para todos y para nosotras, porque tuvimos que hacer un cambio metodológico a la hora de trabajar en nuestras clases firme, muy firme, cambio que ya estábamos experimentando de años anteriores, porque nosotras no trabajamos con libro de texto, elaboramos siempre con nuestros alumnos nuestros propios materiales y en cuarto de eso pues lo completamos en la elaboración del musical. Un cambio metodológico con el que estamos totalmente convencidos, con la convicción de las dos, que nos complementamos además muy bien, nos entendemos muy bien, de que todo el proceso educativo, en el proceso educativo de los alumnos y de las alumnas, nosotras como profesores de ellos, como profesoras de ellos, tenemos que ser acompañantes y guías en su camino, en el centro, y no ser meros transmisores de información objetiva que a ellos no les transforma absolutamente nada. Entonces, nuestros objetivos a la hora de crear un musical con ellos era fomentar la creatividad, trabajar en equipo y de forma cooperativa, desarrollar sus capacidades expresivas, conocer el teatro musical desde sus inicios hasta el siglo XX y conocer y practicar el lenguaje musical, la expresión corporal, la danza y el teatro. Y la elaboración del musical constaba de tres fases. Una fase formativa, en la que los alumnos aprendían los inicios del teatro musical, la evolución del teatro musical. Una fase de creación posterior y la puesta en escena, en una sola función. ¿Vale? Todas estas fases de la elaboración del proyecto están basadas en metodologías activas, usando rutinas y estrategias de pensamiento y trabajo cooperativo en todo momento. En la primera fase de formación, lo que hicimos es hacer una lluvia de ideas, una actividad de conocimientos previos, que no solo nos indicaba qué es lo que sabían los chicos sobre los musicales, sino que nos iban dando pistas de lo que a ellos más les interesaba y les gustaba y les ilusionaba del tema musical para engancharnos a sus propios intereses. Usamos una actividad, una estrategia de pensamiento que se llama las preguntas estrellas, que consistía en un folio individualmente, generar en un tiempo acotado de 5 minutos todas las preguntas que se le vinieran a la cabeza sobre los musicales, todo lo que les interesaba, las preguntas que se hacían, las expectativas que tenían sobre el tema musical. Pasados esos 5 minutos tenían que elegir 3 de esas preguntas y después se unían en parejas y entre las 2 personas de esa pareja elegían una pregunta de entre las 6, las 3 de una persona y las 3 de otra, y ponían una estrella a esa pregunta. Esa era la pregunta que ellos habían elegido. Después tenían que dialogar sobre ellas,
pensar, hablar el uno y el otro sobre lo que sabían de esa pregunta, de tal manera que estaban generando ellos, recordando todo lo que sabían previamente sobre los musicales. Después de esta fase de conocimientos previos sobre los musicales, tenían que exponer a toda la clase qué es lo que habían resuelto sobre cada una de esas preguntas. Entonces, lo que conseguimos con esto es un abanico amplio de preguntas que se han hecho los propios alumnos, lo que les hemos puesto nosotros, y esta dinámica favorece que el tema de la historia de los orígenes de los musicales esté planteado completo desde su perspectiva, porque si cogemos un libro de texto, los musicales, todos los puntos importantes que ponen ese libro de textos los han generado ellos mismos, porque 40 personas generando preguntas no coinciden después en la misma pregunta importante, consiguen un abanico amplio de preguntas con el que van a resolver. Una vez esto, lo que hacemos son grupos de expertos, que es una técnica de trabajo cooperativo. Se juntan 4 personas en el aula de informática y sobre esa pregunta estrella que han elegido, indagan y se hacen expertos con los ordenadores a través de búsqueda de información de la pregunta. Estos grupos de expertos se organizan con distintos roles: un secretario, un portavoz, un moderador y el que busca la información, de tal manera que van generando información nueva sobre esa pregunta y se dan cuenta de cómo su conocimiento sobre los musicales se va transformando a la hora de buscar información, y esto lo exponen a sus propios compañeros. Para trabajar los musicales del siglo XX, los musicales que hay en la actualidad, que además son los que más les van a poner posibilidades, con los que más van a haber posibilidades de creación propia, pues sobre la cartelera de los musicales de Madrid se repartieron también en grupos, un musical cada grupo, y tuvieron que trabajar sobre el autor, el género, el argumento, la estructura, el análisis, y tuvieron que exponerlo en clase, de tal manera que tuvieron también un abanico amplio de todo lo que se estaba haciendo en la actualidad y lo tuvieron que exponer oralmente delante de sus compañeros. Y como conclusión final de todo el tema, de toda la fase formativa que era necesaria para la realización del musical, como conclusión hicimos una actividad, otra rutina, otra destreza de pensamiento que se llama Antes pensaba, pero ahora pienso, de forma individual. Tenían que redactar en sus cuadernos: antes pensaba de los musicales esto, lo que habían decidido, lo que sabían en sus conocimientos previos, pero ahora, después de toda la información que he buscado y lo que he oído de mis propios compañeros, sé sobre los musicales todo esto, dando lugar a un proceso que se llama metacognición, que es muy importante porque lo que hace es que el alumno sea consciente de todo el proceso que ha tenido para aprender y transformar sus conocimientos previos en nuevos conocimientos, hacerles conscientes de cómo ha trabajado para conseguir nuevas propuestas y nuevos conocimientos. El año pasado fuimos a ver otro musical también como colofón final a Madrid, y ayer pues estuvimos con los nuevos alumnos de cuarto de la ESO, que están organizando otro musical este año también, viendo Mamma Mía, y bueno, se lo pasaron muy bien. Esto es lo que supone toda la fase formativa que engloba todo el primer trimestre del curso. Y después de la fase formativa pasamos a la fase ya de la creación del musical. Y os paso a Margarita. Bueno, en la creación del musical, puesto que lo escriben ellos mismos, lo primero que tuvimos que hacer fue determinar los temas que les interesaban. Y entonces jugamos con una tormenta de ideas, una lluvia de ideas, y aparecieron estos temas el año pasado, temas que les interesan sobre todo a los adolescentes, ¿no? La propia adolescencia, los videojuegos, la adicción a los videojuegos, temas del instituto, sus relaciones con los padres, con los demás, el amor, la fiesta aparece todos los años, la búsqueda de sí mismo, de su propia identidad y el deseo de ver el mundo. Y con todos estos temas, ellos empezaron a organizar un argumento, ¿no? Cuando estábamos viendo este argumento, ellos mismos se dieron cuenta de que tenía algo que ver con Don Quijote, con las historias de Don Quijote. Y entonces hicieron una unión entre Mario Bros y Don Quijote.
Y en el argumento ellos vieron que, igual que Don Quijote estaba obsesionado con los libros, el personaje de su musical, el protagonista, iba a estar obsesionado con los videojuegos. Le pusieron de nombre Alonso, al amigo le pusieron de nombre Sancho, y reprodujeron un poco esas historias de Quijote en el musical. Teniendo, por ejemplo, los gigantes que se encuentra Don Quijote, que son los molinos, en este caso era una verbena, por eso siempre había fiesta, era una verbena y los músicos que estaban en el escenario, el protagonista los veía como personajes de Mario Bros en vez de ser músicos, ¿no? Y así fueron adaptando una serie de temas, la violencia de género aparece también, este chico que es el protagonista defiende a una chica que la están tratando mal, igual que Don Quijote, pues defiende las causas perdidas. Ellos mismos reflexionaron sobre el tema de Don Quijote, ahí estaban en la clase haciendo esas sesiones y ya organizaron el argumento por escenas. A partir de ahí, bueno, esta es su reflexión de que se parecía Don Quijote a Mario Bros, los dos temas. Esto es parte del cuaderno que realizan y a partir de ahí empezaron... sigo. A partir de ahí empezaron con la creación de... Bueno, si queréis que lo contemos, en el siguiente congreso lo contamos porque no da tiempo. Estas son las escenas del storyboard que hicieron los chicos, es una parte del proceso creativo. Igual que en una película ellos lo van haciendo, imaginad, seleccionamos las canciones, ellos cambian la letra porque las cantan en directo, cambian la letra de las canciones y bueno, pues hacemos todo lo demás, un plan de ensayos, puesta en escena, hacen los decorados, lo hemos hecho muy deprisa, porque me dicen que tengo que terminar. La mezcla de sonido la hacemos nosotros porque tenemos que adaptar lo que descargamos de internet en hacer una mezcla, cortar, igualar niveles, etcétera, etcétera. Hacemos un casting para elegir los papeles principales, estas son parte de los ensayos, lo paso muy deprisa porque voy a poneros un pequeño vídeo para que veáis un poco en acción. Este es el momento antes de la actuación. Son 40, el año pasado eran 40, este año también, el público en el salón de actos, tenemos que decir que nos lo prestan el Instituto Andrés Gamona porque nuestro centro no tiene un espacio suficientemente grande. Bailan todos, chicos y chicas, organizan ellos sus propias coreografías, ahí estamos nosotras que aparecemos por sorpresa, sí que ellos lo sepan todos los años. Hay una serie de acciones y bueno, ahora os pongo un fragmento del vídeo y después hay una evaluación, autoevaluación, evaluación de los iguales y observación por nuestra parte, pero no os lo puedo contar porque no hay tiempo. Thank you.
nuestro orgullo de este programa, de este proyecto, es, como dicen nuestros compañeros, los propios alumnos, que les vemos contentos y felices a la hora de salir a actuar delante de sus familias, de sus padres, de sus profesores, de sus amigos, y el proceso y el momento que están viviendo es espectacular para ellos. También nuestro orgullo son las relaciones que entablamos con los alumnos, de cercanía y de alegría con ellos y de conocerlos y poder achucharles en un momento dado. Nuestro orgullo es todo el apoyo que tenemos de los departamentos de nuestro centro, de artes, de religión, de cultura clásica, de inglés, de francés, que nos apoyan en todo momento, de la colaboración de otros centros como el Atlas Laguna, que hay aquí profesores del instituto que nos dejan su teatro para poder hacerlo, y de nuestras familias, de nuestros maridos y de nuestros hijos que están apoyándonos constantemente y ayudándoles en lo que pueden ayudarnos y son los primeros que van a vernos. Y de toda la gente que nos viene a ver, familiares de nuestros alumnos, amigos, profesores y especialmente también desde aquí decir que vienen a vernos muchos miembros de las asociaciones con los que estos alumnos de cuarto de los trabajan en un proyecto paralelo que tenemos de voluntariado y en el que asisten nuestros alumnos a asociaciones de Alzheimer, de síndrome de Down, de Cáritas, de Canonantes, que es una asociación de niños de acogidas, y de Hermanos de la Cruz Blanca, y vienen también a ver a los chicos que están pasando muchas tardes con ellos y haciéndoles la vida más agradable, y van a verles y aplaudirles a la hora de estrenar su propio espectáculo. Y muchas gracias por escucharnos. Dando paso a la última intervención, música contemporánea en los conservatorios profesionales. Él es Vicente Tuñón, es pianista, profesor de piano y del taller de música contemporánea del Conservatorio Profesional de Segovia, director del ensemble PMC 17. Así que, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No voy a decir nada más. Voy a tocar una cosa al teclado. Es una melodía que todos han conocido alguna vez, lo habéis escuchado. Dentro del acorde, entonces ya empieza a sonar el acorde así como... Voy a hacer en otra octava y al final se puede tocar con una mano. Vale, esto es lo que los ingleses llaman un cluster, que es un racimo. Esto es lo que utilizo al principio del curso para explicar a los alumnos de dónde viene la sonoridad contemporánea, ¿vale? Porque normalmente cuando oímos música contemporánea pensamos... Se queda mismo y dice, ¿dónde viene esto? Todo tiene una evolución, la evolución la acabo de explicar. Ahora voy a hacer un experimento y os voy a tocar la misma melodía de antes, Hey Jude, pero voy a variar la armonía, ¿vale? Entonces va a sonar algo así como... Y
hacer más heavy todavía. Voy a cambiar todas las notas de la melodía, solo voy a mantener el ritmo, ¿vale? Entonces, al final queda algo así como... al final alguien dice, ah, bueno, pues entonces, claro, este sonido sale de este y este sale de este. Es un pequeño ejemplo que he puesto que puede serviros si en algún momento de vuestras vidas estáis deseosos de hacer la escritura contemporánea, yo os lo recomiendo porque se aprende un montón, no ya de música contemporánea, sino de música clásica, porque está una cosa ligada con la otra, no hay un corte. Y eso es lo que creo que es lo más importante que hay que transmitirle a los chavales y a todo el mundo. Bien, vamos a hacer un par de ejercicios más. Dos cosas que suelo hacer con ellos, que normalmente cuando se hace música contemporánea una de las dificultades más palpables es el ritmo. Vale, como yo sé que habéis hecho todos estos días saltar, brincar, tal, no voy a contar nada nuevo. Si me ponéis el PDF que os he dejado, es lo que pone en la película. Os voy a dividir en cuatro grupos. Así. Por favor, levantéis la mano los que estoy señalando en la fila de aquí hasta el final. Muy bien. Desde lo que estéis levantando la mano hasta el fondo, eso es el grupo 1. Grupo 2. Fantástico. ¿Habéis ensayado? Grupo 3. Levantamos la mano todos estos. Muy bien. Y grupo 4. El resto. Fantástico. El grupo 1 va a decir esas dos sílabas. Tadi. No significa nada. No busquéis. En Google no vais a encontrar nada. Ni tampoco significa nada tadiquina, la tercera palabra. Tadiquina procede de Takadimi. Eso sí ya significa algo más. Si buscáis Takadimi, veréis que es un sistema de lenguaje que se utiliza para aplicarlo a los ritmos. Se inventaron tres americanos que eran en el año 96. Y sirve pues para articular ritmos de una manera más... concisa y más clara. Bien, pues entonces al pulso que yo vaya a marcar, haciendo así, chas, 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 grupo 1, ta, di, ta, di, ta, di, ta, di, ta, di, seguir, grupo 2, petaca, 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 grupo 3, fantástico. Vamos a la última palabra, la más complicada. Dalapiccola. Dalapiccola fue un compositor italiano del principio del siglo XX. Es una palabra mágica, pues son 5 sílabas. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente estamos acostumbrados a oír 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, pero ¿qué pasa cuando llega el cinquillo? Entonces decimos, o hacéis 2-3 o 3-2. Empieza a sonar tan tan ta ta tan o ta 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 tan ta. Eso se resuelve si decís da la picola. Da la picola, da la picola, da la picola, da la picola, da. Problema resuelto. Entonces, os fijáis, si hacéis combinaciones, por ejemplo, hacéis tadi, da la picola, tadi, da la picola, tadi, da la picola, es un septillo. ¿Vale? Si hacéis 2 tadiquinas, tadiquina, 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 es un octillo. Es mucho más fácil transmitirle a los chicos esto, que no tener que hacer complicadas fórmulas matemáticas dentro del lenguaje musical para explicar. Bueno, especialmente si hay un grupo que hace cinquillos, otro trocillos, tal, que es lo que vamos a intentar hacer ahora. Vale, entonces me interesa que pronunciéis las sílabas, las consonantes sobre todo, porque son casi todas consonantes sordas. Y según vaya indicando, vais a marcar el grupo que yo diga la palabra que tenéis que decir gritando, ¿vale? Entonces, más es importante que todos hagáis lo más claro que podáis, pero bien claro. Grupo 1, pulso. Susurrando. Eso. Grupo 2. Thank you.
¿Con cuatro? Seguimos. Seguir. Esto es como un reloj de precisión. Son pequeñas ruedecitas, cada una. Muy bien, ahora señalo. Ta, di. Una vez. Si uno señale, tenéis que decirlo. Ta, di. Pena, ta. Ta, di, quita. Ta, la, di, cola. Seguimos, muy bien. Ahora lo tienes que seguir. No dejes de mirar mis manos. Muy bien. Vamos a hacer otra actividad. Esto lo llamo yo el grito del silencio. Había una película que se llamaba Los gritos del silencio, hace ya muchos años. Para saber valorar el silencio, porque yo creo que oímos el silencio, pero no lo sabemos escuchar. Y esto ya no es música contemporánea, esto es música en general. ¿Cuántas veces antes de un concierto veis que hay ruido y el que va a tocar empieza a tocar? Es un sacrilegio, hay que esperar, hay que encontrar el silencio absoluto. No se puede escuchar nada, la música que se va a interpretar necesita de ese silencio. O cuántas veces, por ejemplo, en compases de espera, en orquestas, en agrupaciones de cámara, etc., el instrumentista que está coge el móvil, empieza a mandar un WhatsApp, mientras el que está al lado se está jugando los cuartos. Esas cosas yo creo que no hay que cuidarlas, porque muchas veces no se da importancia. Bien, para ello vamos a hacer, pues voy a dividir otra vez en dos más. Vais a hacer 8 grupos. De los 4 que teníamos iniciales, vamos a levantar aquí las manos en esta fila. O más, esta mejor. Vale, levantamos. Bien, de aquí para atrás. Los que antes eran el grupo 1, sois el grupo 5, grupo 6, 7 y 8. Vale. Hola, grupo 1. Hola, grupo 2. Grupo 3, grupo 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, bien. Y vamos a tocar una escala. Es la escala de tonos enteros. Grupo 1, grupo 2, 3, 4, perdón, acostumbre, 5, 6, 7, y ahora os voy a pedir un favor. Vais a volver a cantar y os quedáis manteniendo la nota que tenéis que cantar, ¿de acuerdo? La cuestión es que vamos a hacer un super acorde, aprovechando que esté con este fantástico coro de 300 voces, que todo director querría tener en su haber. Muy bien, entonces, recordad, os quedáis con la nota, no os ahogáis, si os falta el aire. Vale. Creo que vaya nadie malo a casa. Empezamos.
marcar tres crescendos. Y el tercero voy a hacer así, chas. Y cuando cierre las manos, quiero que todos cerréis los ojos y no hagáis nada, silencio absoluto. Vamos a estar así unos segundos. Vais a encontrar, vais a experimentar algo mágico, que es como vuestra voz, como en la sirenita, sale de la garganta y se incluye por ahí arriba, por el techo. ¿De acuerdo? Recuerdo la tarea de hacer. Y esta propina la estamos hace unos años, pues, a Valladolid. Hay algunos aquí que participaron en ese concierto. Y la titulé Las Tablas. Bien, cada uno tiene que decir, recitar, la tabla de multiplicar que coincida con su último número de carnet de identidad. Dos motivos esencialmente, dos. Primer motivo, el más importante. Los profesores de matemáticas y los papás van a estar eternamente agradecidos cuando los niños tengan que repetir las tablas de multiplicar. Y el segundo, se consigue que haya un murmullo, que es lo que yo quiero, ¿vale? Porque mi experiencia con los chavales decía, bueno, ahora tenéis que hacer un murmullo y se quedan todos cortados ahí, ¿no? ¿Qué digo yo? Pero si le das la tarea, va a ser más fácil, ¿vale? Entonces quiero que todos llega a la tabla de multiplicar que le corresponda. Cuando lleguéis al 1 por 9, 9, 1 por 10, 10, volvéis a empezar. 1 por 1, etc. ¿Vale? Repito, vale. Marco y. Vale. Tenéis que fijaros en las manos. Es importante que os fijéis, porque por ahí hay mucho matemático que quiere seguir multiplicando. Marco y. Esa es la primera parte. Jugaré con vosotros, haré creciendo y tal. La segunda parte. En un momento dado, en uno de los creciendos, haré y ja. Ese ja significa que tenéis que hacer una risa. ¿Vale? Lo más histriónico, bueno, la risa que estáis diciendo, lo más histriónicamente posible, lo más exageradamente posible, en plan ja, 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 ja. Lo más ridículo que penséis. No os vais a reír. Pero cuando lleguéis 5 segundos escuchando al lado haciendo ¡ja, ja! Os va a entrar la risa de verdad, os lo aseguro. ¿Vale? Vamos a probar la risa y bien, ya he conseguido el efecto. Es importante que os fijéis en mis manos porque esto lo voy a cortar. Esto es una propina fantástica para acabar el concierto. Y la última parte, después del corte de risas, 1, 2, 3, adiós. ¿Vale? 1, 2, 3, adiós. Eso. Incluso, si lo queréis hacer en plan más de coña, 1, 2, 3, adiós. Estoy susurrando. 1, 2, 3, adiós. Fantástico. Vale, pues hacemos el estreno del coro con Interpe, las tablas 2017 en Segovia. Repito, tablas de multiplicar. Hasta el 10, hago los tres crescendos, 1, 2, y ja, estáis un rato hasta que realmente os empecéis a reír. Si alguno puede hacer risas en plan, que lo haga, tenéis total libertad. Pero no dejéis de mirar mis manos, importante, ¿vale? Porque cortaré la risa, 1, 2, 3, adiós, susurrando, muy bien. Vamos allá, tablas.
Mis manos. Muchas gracias a todos.